¿Qué tal? No es Luis Eduardo Augusto, del grupo SH1. ¿Qué los motiva a ustedes como desarrolladores para venir a esta actividad? Mira, la verdad que es mi primera vez en actividades. Trabajamos junto con él, en realidad no hace mucho, pero estamos en Guaira ya, y digamos esta forma de trabajar nos ha funcionado, ¿no? Y no solo se trata de hacer cosas o proyectos personales con intereses propios, ¿no? Sino esta es la oportunidad de hacer algo justamente por tu comunidad, ¿no? De ser un buen ciudadano. En este hilo, ¿de qué va su proyecto? Lo que contaba Ed, ¿no? Es de transporte público, ¿no? Acá en Perú es casi un deporte aventura subirse una micro, una combi, ¿no? Y a veces la gente no está tan consciente del peligro que corre, ¿no? Estando en la calle, ¿no? Y muchísima gente realmente muere en las carreteras, en las pistas, en las calles, ¿no? Entonces un poco es empoderar a los mismos usuarios para que puedan cambiar el mismo sistema de transporte, ¿no? Que se empiecen a quejar, que empiecen a hacer llegar estos reclamos formales a las mismas empresas y a la municipalidad, y se tenga que corregir donde tenga que corregirse, ¿no? Y hacer del transporte urbano en Lima un transporte seguro. ¿Y cuál es su papel de ustedes como desarrolladores en todo esto? Nuestro papel es llevarlo a cabo y dárselo a los usuarios. ¿Algo más que quieras decir? Nada, está excelente la organización y lo felicito por eso. Listo.